Se despertó Pini. Bueno, escuchá una cosa. Está bien, suficiente. Muy linda. Estuvieron brillantes con esto. Pero que este hombre a 12 de la noche sale y están los jamones colgados del techo. ¿Cómo estamos en un número? Porque a nadie le importa. ¿Recién eso? Oh, bombardearon estos pibes. Bueno, tiran napalm cuando se van. Bueno, escuchá una cosa. Anoche medimos barro, gracias a la gente que nos acompañó. Hoy están todos mirando qué pasó con el fútbol, ya lo vieron. Ganó Argentina, gracias a Dios. Siempre, nosotros siempre con el culo envaselinado, siempre al límite. Bueno, hoy estoy escuchando cosas que yo no entiendo a la justicia. No entiendo a los fiscales, no entiendo a abogados. Son todos muy cojudos para hablar. Pero en el momento de actuar quedan dos o tres. Marijuán, Estornelli y un par más. Hoy es el día del teatro, estoy agradeciendo al público, mirá, en un teatro, muchas gracias al público. Che, gracias a este año que me acompañó tantísima gente. Muchas gracias. Bueno, ya está, sacalo. Suficiente. ¿Cómo nadie mete en cana al ex juez Ramos Padilla? Un sinvergüenza. ¿Cómo nadie mete en cana a Delía, otro extorsionador sinvergüenza? ¿Cómo nadie mete en cana al sindicalista de los empleados de comercio? Yo digo, Delía dice que va a cortar todas las rutas, ¿viste? Porque él es chupaculo y tiene que demostrar que es chupaculo, entonces cualquier cosa que pasa sale corriendo. Por ahí se hace un poquito, critica a Cristina y después vuelve a hocicar, ¿viste? Porque es alcahuetón, ¿viste? Yo creo que Delía era el que llevaba el farol en la época de la colonia. ¿Viste que había uno blanco adelante que iba con un farol? Y llevaba el lacayo, se llamaba. El Delía es el lacayo de la política. Es el lacayo, el alcahuete de la política. Ahora imbuido por este hombre que es terrible, es Ebe de Bonafini con Pito, ahora quieren llamar a una pueblada. Claro, vamos para ella. Ahora yo le digo una cosa. El 6 le dan la sentencia a la señora a las 6 de la tarde. Si a mí el 6 a las 10 de la noche me pincho una goma, la culpa de todo. Si me rompen un vidrio, la culpa de todo. Lo que pase a partir del 6, ya tenemos la cara de los que llamaron sediciosos. Porque lo que hicieron estos dos y el otro boludo de los empleados de comercio es incitación a la violencia pública. Delito de orden público. ¿Eh? Es un delito contra la seguridad pública. Delito contra la seguridad pública. Ahora va a hablar ese que es abogado mejor que yo. Entonces, realmente, no sé cómo hoy en la Argentina un pelotudo viene y dice, vamos a hacer una pueblada. Eso es un delito. Vamos a parar a la Argentina. Es un delito. Moyano, voy a cruzar los camiones. ¿Cómo es posible que todos estos atorrantes no tengan el castigo de la justicia? ¿Qué es lo que estamos esperando? Entonces no me rompan la bola a mí cuando me dice, me pusieron el observatorio el nodio de Lewin, esa pelotudez que hicieron para darle laburo a Lewin. Escúcheme una cosa. ¿Cómo esta gente sinvergüenza, este procesado de Delía, condenado, sinvergüenza, con la pulsera en la pata, lloraba como una mujer lo que no supo bancarse como hombre? Porque además son como Cristina, ¿viste? Todo tiene mucho cojones, mucho barrio, pero cuando les toca la justicia, me quieren fusilar, me quieren matar. Bancatela. A todos nos gusta la guita fácil. ¿A quién no le gusta la guita fácil? Si fuera tan fácil, robamos todo. Bancatela. Vos no sos Dorrego, como dijo este pelotudo hoy. Es lo mismo que el fusilamiento de Dorrego. ¿Cómo te vas a comparar con Dorrego a Cristina? A Cristina la podés comparar con Robledo Puch, la podés comparar con cualquier chorro histórico, el pibe Cabeza, Santo Godino. No podés comparar con un héroe, con un héroe. Y si no, si ir más lejos, ya que son tan brutos, escuchen Romance de Juan Lavalle con la música de Eduardo Falú y la letra de Sábato. Y van a ver la historia, los vericuetos históricos que llevaron al error del fusilamiento de Dorrego. Pero estas bestias, ordinarios, rústicos, hablan de pueblada y yo pregunto, estos sacan a los cabezas de termo a la calle. ¿Y después qué? Los cabezas de termo toman tu casa. ¿Y después qué? Toman un supermercado. ¿Y después qué? ¿Son ellos responsables de las estupideces que dicen? Además, son tan ignorantes
que no se dan cuenta que el poder de Cristina se apagó como una vela y que no lo respalda nadie. Y tampoco se dan cuenta que a pesar de ser viejo y estar hecho mierda de salud, va a tener que caminar las calles que caminamos nosotros. Por eso, cuando empiezan a hablar de pueblada y de parar el país, en el 2001, los mismos atorrantes que prepararon el golpe a De la Rúa en Pepino, donde estaban metidos algunos de San Luis, algunos de La Pampa, que había que voltearlo a De la Rúa, no se lo podía esperar, porque había que poner tres presidentes, se probaban la camiseta, y después traerlo a Kirchner, buscaron el más sinvergüenza. Y eso fue Duhalde, otro golpista más que yo creo que está muy de acuerdo con esto, porque él ya lo dijo en televisión 20 veces, que quería un golpe de Estado. Entonces, lo que están buscando estos sinvergüenzas que añoran a Cristina, la repartidora de sobres, es que haya un golpe de Estado, una pueblada, sucesivamente un golpe de Estado, el kirchnerismo perpetuarse en el poder como en Venezuela, Alberto preso, si querés, y si no, déjalo ahí, que lo mismo. No, chicos, no. Tiene que actuar mañana a la mañana, Dios mediante la justicia, y llamar a indagatoria a todos estos sinvergüenzas y hacerles un juicio por incitación a la violencia pública. Pero no hay cojones. Y vos fíjate que hay maricones de los dos lados. No hay cojones del lado de los que tienen la potestad. Yo, si fuera fiscal, ya los tengo a estos, ya los tengo bailando en un huevo. Pero no hay cojones. ¿Entendés? Y tampoco hay cojones de parte del kirchnerismo, porque se hacen ¡nosotros! Y después, cuando los toca la justicia que los cita, les tiembla el orto. La señora sabe que va a ser condenada el martes y empieza a mariconear. Yo sé que me van a fusilar. No, no. Mire, le voy a explicar porque por ahí no entendió el otro día. Supuestamente usted se afanó todo. Con una gavilla de hijos de puta, que son Lázaro Báez, Vudú, Devido, toda esta cría que la rodeaba a usted y a su marido. Es por eso, no es porque la queremos fusilar porque usted es kirchnerista. La queremos procesar y condenar por chorra. Por ahí es inocente, pero déjenos sospechar. ¿Me equivoco en lo que digo? Entonces no le venda a los no blancos que tiene alrededor que usted es una víctima y quieren hacerle históricamente un fusilamiento. No, no, no. Usted dejó los deditos marcados en todos lados. Son chorros. Hay dos fiscales, mire, tiene la mala leche, señora, que se le murió Yarvide. Se le fue Canicoima Corral. Y le quedaron algunos alcahuetes, pero no tantos. Y tuvo la suerte de que le caiga la causa a estos dos chicos que son honestos. Fíjese, dos fiscales con pelotas y honestos que la investigaron y la llevaron a tribunales. Pero creo que tiene que explicarle a la gente, Cristina, que a usted nadie le va a fusilar porque estamos en una democracia que usted no conoce. Estamos en una democracia que no carpetea, que no tiene taijades de servicio que nos cuelgan un San Benito para que no hablemos. Ya quieren empezar a coartar a los jueces. Hay una ley de otro alcahuete de Cristina que... Claro. Entonces, usted quiere callar a los periodistas, a los jueces. Mire, bastante caliente estamos los periodistas, por lo menos yo, con que usted me haya puesto este no blanco pelotudo de Elía en una carta donde dice la pistola la puso este, el caño este, el cargador este, la aportación Babi Echecopar. Estamos bastante caliente con eso, ¿no? La verdad que bastante caliente. Es como decir, el tiro en la frente se lo pegó Cristina, en la cafetera la limpió de Elía y Yasuf, el socio de Elía, iraní, ¿no? Decir... En la puerta la trabó, ¿cómo se llama? Parrilli. La coartada la hizo Moró. Es lo mismo. Porque si usted, como puso que la pistola la hicimos estos periodistas, usted mandó a matar a Nisman porque está más sucia que una papa y no quería mostrar. Digo, ojo, es una suposición. Está más sucia que una papa y como el tipo la había investigado, ¿no? Pero estos se le escaparon por la lateral y le metieron el gol. Igual hay que cuidarlos, porque se pueden morir. Hoy ya me enteré que la chica que está acusada de los copitos tuvo problemas en el presidio. Que no parezca ahorcada, por favor. ¿Eh? Entonces le digo, señora Kirchner, que usted, lo único, se lo sintetizo, tiene que ir a tribunales el martes
escuchar la sentencia condenatoria y sepa, señora, que nadie le va a pegar un tiro ni la van a fusilar ni nada. Es más, ni presa va a ir. Simplemente que la van a condenar por haberse afanado media Argentina. Si eso le parece poco... No.